enormes y nos volvemos a encontrar porque se renueva la cartelera. Son 6 los estrenos de esta semana. Rapsodia Bohemia es uno de los estrenos más esperados. Es el musical de una de las bandas de rock más importantes de la historia. Hablamos de Queen. Es una película biográfica británica, estadounidense, sobre la vida de Freddie Mercury y el grupo de rock Queen. Recorriendo la historia, las canciones y mostrando cómo fue creciendo a lo largo del tiempo hasta convertirse aún hoy en una de las bandas más escuchadas e importantes de la música y de la historia del rock. Es uno de los estrenos más esperados de esta semana. Guerra Fría, drama, suspenso, también un poco de romance, es otra de las opciones de esta semana. Es una película polaca con la Guerra Fría como telón de fondo. Cold War presenta una apasionada historia de amor entre dos personas muy, pero muy diferentes. Diferentes de origen, diferentes de temperamento, totalmente incompatibles, pero su destino parecería condenarlos a estar juntos. Todavía es una comedia argentina, es la opción argentina de esta semana. Betiana Blum, Hugo Arana, Romina Gaetani y Pablo Rago son los protagonistas de esta película argentina. Aralia es una pianista que salva su vida gracias a un trasplante de corazón y tendrá otra oportunidad de concretar su mayor deseo. Para eso, pondrá en marcha un plan para reunir a sus hijos más allá de las profundas diferencias que los separan. Es un viaje lleno de humor y de música donde permitirán enfrentar y transformar en reconciliación el dolor por la pérdida de su esposo y el padre de sus hijos. En este viaje, Aralia contará con un insospechado compañero. Campeones, comedia, drama, es otro de los estrenos de esta semana. Marco es el segundo entrenador de un equipo de básquet de la primera división española. Tiene problemas en el trabajo, tiene problemas con su pareja y con casi todo lo que lo rodea. Un día, en pleno partido de liga, esas frustraciones desembocan en una tremenda bronca con el entrenador que deriva en una borrachera y en un accidente de tráfico. Después de este accidente, deberá entrenar en un equipo de básquet muy especial, formado por personas con discapacidad intelectual y a la vez pierde su trabajo y termina su relación de pareja. De esta manera, Marco será quien realmente aprenda de su aventura junto a un equipo donde imperan las ganas de vivir y el dar importancia a las cosas que realmente la tienen. Gonsham Hospital Maldito es la opción de terror de la semana. El Hospital Gonsham es uno de los lugares más aterradores del mundo. En 1979, 42 pacientes en este hospital se suicidaron y el director del hospital desapareció. Desde ese episodio abundan rumores y extrañas historias sobre este lugar abandonado. 6 famosos youtubers deciden ingresar al hospital para transmitir en vivo y vivir la experiencia más aterradora de sus vidas. Cerramos los estrenos con la opción para los más chicos: Fantasía, Aventura, El Cascanueces y Los Cuatro Reinos. Clara recibe como regalo de Navidad un cascanueces. Contenta con este regalo, se levanta por la noche para abrazarlo y en ese preciso momento se transforma y la lleva a un mundo mágico donde las flores conviven con los copos de nieve, pero no todo es bueno y Clara se encontrará atrapada en medio de una guerra entre los hombres de jengibre y el rey de los ratones. Esta película se puede disfrutar también en formato 3D. Me queda por contarte el top semanal, el ranking de las películas más vistas esta semana. En primer lugar quedó Halloween, la opción de terror y de suspenso. Segundo puesto para Venom, tercer lugar para Alpha, cuarto puesto para El Potro, esta película argentina sobre la vida de Rodrigo Bueno, y quinto lugar para Pie Pequeño. Nosotros nos encontramos la semana que viene para conocer los nuevos estrenos.